todavía me resisto a la absurda tentación de pisar el freno, no pasarla bueno, disfrazarme de alguien que no soy. Todavía tengo amigos que me quieren como soy. Muy bien, y ahí veíamos la previa entonces de este clásico entre el Vecinos Unidos y el Deportivo Independiente. Palabras en la previa decían, planteaban eso, ¿no? De que Vecinos hacía tiempo que no le podía ganar, desde que había vuelto primero el rojo, y ayer en su cancha no iba a poder tampoco, porque el partido se iba a abrir rápido en favor de Independiente y después en el segundo tiempo iba a conseguir el gol de la victoria. En el lado de Vecinos se notó la merma física, se notó la seguidilla de partidos. En Independiente hubo hombres que también sintieron, ¿sí?, el trajín de estos partidos que hemos tenido en la última semana, ¿no? El ingreso de los equipos, Independiente cobra el debut de un pibe, ¿no? Estamos hablando de Baez, ¿no? Al menos en este campeonato de entrada, la vuelta de Garelo también en el fondo. Y Vecinos Unidos, sin Usandivari y sin Rodríguez, como lo veíamos antes,
expulsados en el partido entre el Atlético Río Tercero. Exactamente, sí se decidieron por Báez y no por Villafañe Solá, que estuvo sentado en el banco de suplentes. Llegaba a esta acción, el cabezazo, sí, tiro libre desde la derecha. Una vez más la iba a tener Vecinos, pero la jugada iba a derivar en un córner. Digamos que arrancaba con todo Vecinos Unidos, ¿no? Comenzaba en ese momento con mucho protagonismo el partido, el centro estopa dando una mano en lo que hace el frente defensivo. Pero después la apertura del marcador en esta acción. Claro, porque era el tiro libre, llegaba el centro de Pistelli y solo estopa por adentro. Solo estopa por adentro, errores una vez más en la marca de Vecinos Unidos ante un hombre que también está muy derecho con el gol. Llegaba el tiro libre, sí, que parecía complicársele a Castro, no la podía tomar, daba ese rebote y era Sebastián Pistelli quien se encargaba de ponerle al área y allí estaba solo estopa, ¿no? 8 minutos iban solamente, las primeras habían sido de Vecinos, pero Independiente facturaba ya y marcaba la paternidad, ¿no?, sobre el conjunto de Barrio Castañino que viene mostrándose a lo largo de los últimos años. Pero Vecinos iba a responder rápido, ¿no?, en la jugada siguiente, 5 minutos más tarde. Mire qué pase de Gallardo, de Gastón Gallardo, entre 3 hombres del rojo aparecía entonces ese pelote, ese pase entre líneas. Ulises Cariñano era el autor del gol del empate. 5 minutos más tarde, el gol de Independiente, Vecinos lo empata. Bueno, y eso así ilusional con un partido vibrante, ¿no? Y claro, más por lo que se había vivido hace algunos días atrás, llegaba esta jugada, controlaba entonces sin problemas y Rebola la dejaba pasar. Una media vuelta, en este caso del número 10. Estamos hablando de Juan Manuel Thaler, sigue por encima del travesaño, la pelota termina pegándole, me parece, a un nenito que estaba en la parte de atrás, que fue asistido rápidamente por sus padres, ¿no? Exactamente, iba a tener esta el rojo también, aunque iba a estar invalidada la pelota por un supuesto offside, ahí veíamos el árbitro que levantaba las dos manos. Y la acción en este caso para Vecinos y la llegada otra vez al fondo y la chance en este caso no pudo resolver, me parece. Capato prefirió el pase atrás y el remate fuertísimo que se termina estrellando en el travesaño, una clarita para el equipo de Horacio Ramsella. Estaba ya Rebola habido a cubrirlo a Capato cuando llegaba esta pelota que daba en el travesaño y allí quedaba Garielo sí tendido en el piso. Bueno, Camertoni, un muy buen pase y Thaler una definición a las manos de Pablo Rebola, el momento quizás más álgido del encuentro para un Vecino que buscaba, que coincido con usted, me parece que en el segundo tiempo ya no fue el mismo y quizás hay que atribuirle eso a lo físico, ¿no? Claro, ahí llegaba este taco, era la corrida entonces del hombre de Vecinos Unidos, Thaler, que después el pase al medio no sale, ¿no? Sí, era Capato, ¿no?, el que metía ese lujito para asistir. Y acá Medina Capur el tiro libre, buscando rápidamente ser prolijo, ¿no? El conjunto de Horacio Ranceller se juntaba ahí Gallardo con Camertoni. Con Barcelona la pelota no se iba, pero el juez asistente entendió que sí. Claro, se la discutieron mucho eso, ¿no? No salió el balón y para el asistente sí lo había hecho. Estaba lo novedoso, es que estaba ahí cerquita de la jugada cuando el rojo ahora buscaba por derecha esta pelota en la cual terminan rechazándole el córner. Y buscaba y quería Independiente, y en este caso Ferreira que le metía al medio y Castro que estaba obligado a abandonar el arco, salía, rechazaba, pero la acción seguía para un hombre del Deportivo Independiente, Báez en este caso que llegaba al fondo y lo tapaba. Y Vecino va a tener una más ante el cierre del primer tiempo con Rodrigo Barcelona, la corrida del ex Huracán de Tancacha, el pase y la definición medida que se va bastante cerca. Se va bastante cerca. Bueno, eso fue el primer tiempo, ¿sí? Con muchas acciones, tanto para los dos equipos, cuando vemos una vez más esta jugada en la cual... Es Gallardo, ¿no? Es Gallardo, claro. Buscó así el palo más lejano, pero el remate se fue por afuera. Bueno. Problemitas con la red, ¿sí? Estaban los hombres de Vecinos allí. Tuvo que ir mi amigo Huguito Díaz ahí para solucionarlo. Fue con el martillo, fue con el elemento que hacía falta. Y le dijo, ya está, listo, acá no hay más problema. Se está preparando para ir a ver los manceros, me dijo. Y un segundo tiempo en el cual iba a cambiar, ¿no? Porque me parece que iban a sentir la merma física los 12 equipos. Y ya no íbamos a ver tantas acciones de peligro. Sí llegaba este tiro libre en el cual Villafañe inteligentemente me parece que buscaba un buscapié allí, pero que derivaba en nada, ¿no? Sí, hay más cambios. Antes, en el arranque del segundo tiempo, era Álvarez por Coria, ahora Mencio por Gallardo, tratando de sumar gente a la ofensiva. Vecino siempre con la intención de ganarlo, ¿no? Y el público, la hinchada alentadora que tiene el equipo de Barrio Castañi. Exactamente, sí, bueno, y llegaba esta jugada en la cual iba a ser una escapada, probaba un remate. En ese momento tenía el viento a favor Independiente, ¿sí? Es por eso que le pedíamos nosotros ayer en la transmisión el hecho de que tenía que rematar. En esa jugada lo hacía y en esta el pase al medio lo terminaban rechazando desde el fondo. Así que rompía línea, era Nahuel Villafañe, ¿no? Digo, importante en todo aspecto. Y después acá este remate que termina dando en el palo, el rebote que queda y aparece Paolo Estopa a los 27 minutos, la chance para el goleador de Independiente de ponerse
de ponerse 2-1, ¿no? Claro, sí, era Maico Rodríguez, ¿sí? Quien ahí levantaba la cabeza, no sé si buscaba arco, buscaba centro, la cuestión es que la pelota, me da la sensación que sí, que le pega el arco. La alcanza a tocar el flaco, me parece, ¿eh? Sí, y bueno, en el rebote, ojos bien abiertos para Estopa y poner el segundo en su cuenta personal, el segundo para el rojo y en definitiva el gol que le iba a dar la victoria. Qué olfato goleador el de Estopa, ¿no? De venir, sí, a buscarle, está siempre ahí, ¿no? Puede tener alguna otra limitación en cuanto a la participación de las acciones, pero es un típico delantero de área, el número 9, ¿no? Sí, sin duda, sí, es un hombre que está pasando un muy buen momento y bueno, llegaba este tiro libre, ahora era Mencio quien lo encontraba bien posicionado a Rebol. Usted me habló de una merma física de Vecino en ese segundo tiempo, digo, cuando tenía que ir a buscarlo ahí no le quedó resto. No le quedó resto, me da la sensación, vimos hombres muy cansados también en el Deportivo Independiente, pero no le faltó, sí, ese venía de un partido a ver muy vibrante, donde había jugado mucho tiempo con un hombre menos, Independiente supo manejar el partido y empezaron a aparecer los espacios porque después fue a buscarlo más adelante el local y el rojo tenía sus chances, podría haber convertido un gol más. Sí, ese remate de Araya que Castro sacaba un costado, después este en el que Ledesma estaba en posición adelantada, ingresó Santiago Balmaceda en Vecinos Unidos con un centro, pero Rebol la pudo bajar, festejó Independiente otra vez, lleva 7 partidos sin perder ante Vecinos Unidos. Vecinos que venía de una racha positiva, sufrió un freno ahora, pero nada que lo desespere demasiado. Imagino que no. Sí, el final del partido, el saludo entre los jugadores. Victoria Roja en Barrio Castaño.